En plena crisis de liderazgo, el PJ se une a tregua antes de definir la estrategia electoral. La reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, PJ, fue casi como un trámite exprés. Todos esperaban algo más después de la renuncia de Alberto Fernández a la posibilidad de ser candidato para buscar la reelección. Pero solo hubo una fecha, una hora y un lugar, 16 de mayo a las 14 horas en el microestadio del Club Porteño de Ferrocarril Oeste. Esas son las coordenadas para que el Congreso Partidario se junte a definir cómo encarará las elecciones. El mandatario llegó a las 18:15 a la sede del PJ, ubicada en la calle Mateus 130 del barrio porteño de Balvanera. Sin hacer declaraciones y se fue de la misma manera poco más de media hora después. El único que habló fue él. Primero hizo una breve síntesis del video que difundió por la mañana en su cuenta de Twitter para comunicar que no será candidato en las elecciones presidenciales de este año y luego lanzó la convocatoria para el Congreso Partidario en la cancha de Ferro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el encargado de anunciar la fecha y el lugar del Congreso Partidario a los medios de prensa que esperaban fuera del edificio. Fue una muy buena reunión para cumplir con lo legal que marca el partido y avanzar en el reordenamiento en lo electoral, explicó durante una improvisada conferencia. Muy buena, corta, sencilla, así calificó el encuentro cerrado el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Además, dijo que la presencia de Fernández consolida su rol de garante de unas PASO sin agresiones y con una competencia igualitaria. Lo que sucederá el próximo 16 de mayo a las 14 en Ferro será otro paso formal. Los congresistas decidirán integrar un frente electoral para participar en las elecciones y se trabajará en un breve reglamento para la participación en las primarias. No se define si hay una única lista o varias, eso se verá después, aclaró Rossi. Para el secretario general del gremio de los encargados de edificios UTER, Víctor Santamaría. En el Congreso Partidario se continuará con la elaboración de una estrategia electoral. Pero no podemos tener una definición clara sin debatir este punto con nuestra líder indiscutible, que es Cristina Kirchner. Por otra parte, el diputado nacional Eduardo Valdés recordó que hubo una interna muy buena para el peronismo como la del 88 con Antonio Cafiero y Carlos Menem. Y hubo otras que no fueron para nada virtuosas, como las del 2015 entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, y en ese sentido pidió tener mucho cuidado con las PASO porque pueden ser muy dañinas para el frente. Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos. El anuncio cambió el marco del encuentro formal del Consejo Partidario, que se realizó en forma mixta con la mayoría de sus 75 miembros. Con una única misión, fijar la fecha del próximo Congreso Partidario. Del conclave, en el primer piso de la sede partidaria, participaron la vicepresidenta primera del PJ Cristina Álvarez Rodríguez, el jefe de gabinete Agustín Rossi, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el canciller Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo de Pedro, Interior, Victoria Tolosa Paz, Desarrollo Social, Raquel Kelly Olmos, Trabajo, y Jorge Tayana, Defensa. También asistieron el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, el propio Valdés, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, el referente del movimiento Evita Fernando Navarro, y los gremialistas Andrés Rodríguez, UPSN, Víctor Santamaría, SUTER, y Hugo Yasky, CTA, entre otros. Según los organizadores, también asistieron por Zoom los gobernadores Raúl Jalil, Catamarca, y Ricardo Quintela, La Rioja, y las vicegobernadoras Analía Rachquiroga, Chaco, y Verónica Magario, Buenos Aires, el triunviro de la CGT Héctor Daer. El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, la legisladora porteña y secretaria general de la Cámpora, Lucía Cámpora, el diputado y dirigente histórico José Luis Gioja, y los intendentes María Emilia Soria, General Roca, y Walter Buoto, Ushuaia, entre otros.